circulación del aire que está pasando, escucha el sonido. ¿Me seguís todos? ¿Lo entendéis bien? Las vocales se tensan y se acercan. Cuando ese aire se ha transformado en sonido y se ha dirigido a los resonadores, adquiere la amplitud que tiene y la consistencia de la voz que cada uno tiene. Porque dependiendo de nuestra anatomía, para una buena impostación de la voz, es decir, para hablar. Y entonces, en cualidades está el color. Esto, sobre todo los músicos, son términos musicales. El color de la voz es cómo suena cada uno, tal cual. El timbre de voz que tenemos, que es lo que suele mencionar, el timbre. Bien. También una vez que tenemos eso, también tenemos el espesor de la voz. Esto a lo mejor ya no suena tanto, el espesor de la voz. Según abramos la cavidad oral. Para que lo entendáis de otra forma, la sonoridad. Hay personas que hablan y dicen, qué voz más tiene, ¿no? Qué voz más grave, más... Pues eso sería la sonoridad. El peso tiene que estar repartido en las dos piernas. Y el ángulo de 45 grados es el idóneo para que el cuerpo esté totalmente apoyado, ¿vale? Y los brazos tendemos a doblarlos, a apoyarlos, los bolsillos, ¡nada de bolsillos! Los brazos a lo largo del cuerpo. Lógicamente la espalda recta y los hombros así, no así. Sacando pecho, sacando pecho. Tampoco en plan militar, pero es una postura cómoda. Hay gente que va a tener. Vale, me está hablando el micrófono de cinta, este es el micrófono dinámico. El estrés, micrófono acondicionado. Clasificación es un montón, yo lo estudiaba así y creo que la forma más fácil. Dentro de los dinámicos tenemos de bobina. Es el diseño. Vamos a hacer el homólogo. Que es redondo, como el de cinta. Bueno, ver altavoces de cinta es menos habitual. Pero también hay. Son redondos más el sonido. Estos tienen una pega, que es que también recogen el sonido. Que llega por ahí. Hay una escena donde no puedes acercar un micrófono porque se vería por la cámara. Entonces necesitamos un micrófono que sea muy, muy direccional. Aquí tenemos una opción que es que podemos ver los medidores de volumen, los volúmetros, podemos seleccionar qué es lo que queremos medir. Aquí podemos seleccionar medir el máster. Si está todo el rato en rojo, va a sonar mal, porque va a saturar la mesa. Hace picos de rojo, pero normal. Familia del Mar Menor, ¿has soñado con desayunar o comer como en el Caribe sin viajar? Pues es la hora que lo puedes hacer realidad con el programa El Trópico en tu Cocina, que te vamos a enseñar y a disfrutar de los productos de Latinoamérica con trucos, secretos y muchas cosas más. Y estaremos con ustedes los días miércoles a partir de las 18 horas a 18 horas 30 con la colaboración de Glenda. Iván, ¿tú nos puedes decir dónde se va a realizar el programa? Hola Glenda, claro que sí. Aquí en la Radio San Javier 90.3, los miércoles a las 18 horas a 18 horas y 30, el programa El Trópico en tu Cocina. Saludos a los radioyentes y bienvenidos un fin de semana más a Sonido Manicomio. Sintoniza la 90.3 de San Javier. ¿Nada una bañera? Digo, ballena. ¿En qué pensaría Alejandro Sanz para titular a su primer disco A los chulos hay que cuidarlos? ¿Tiene sentido tu vida? La curiosidad mata al gato todos los viernes de 8 a 9 de la tarde en Radio San Javier.